Hola, buenos días. Soy Manolo Ruiz Mateo, presidente del Club Triviro, uno de los responsables de la organización del próximo triatlón Villa Derrota, Gran Premio Herbalife, que vamos a celebrar aquí en la villa, como concretamente en la zona de Punta Gandor. Y para que no haya ningún problema, y como se han dado una serie de cambios y mejoras en el circuito, pocos, pero lo suficiente para que poquito a poco se vaya mejorando el circuito, pues vamos a hacer esta previa para deportesrota.es y que todo el mundo pues tenga claro en qué consiste. Aquí donde nos encontramos precisamente es el final, que es la meta. Mi espalda estará la meta, que son donde tienen que llegar todos los participantes, y esperemos que así sea, que no haya ningún participante que tenga ningún percance. Y aquí delante mía, como todos los años, en el aparcamiento de la batería de Punta Gandor, pues estarán ubicados los boxes, los 422 participantes que este año disputarán la Trialón Villa Derrota. Como novedad, y aunque no entran, digamos, en competición, habrá 9 equipos de relevo que la empresa patrocinadora Herbalife nos había solicitado, que, bueno, pues que tenía una serie de personas que querían hacerla en esta modalidad. Y pues nosotros gustosamente vamos a ceder una pequeña zona en boxes y los relevos, pues habrá 9 equipos de relevos que en esta ocasión pues uno nada, otro hace la bicicleta y el último corre. Ya te digo que esto no es, digamos, no entra dentro de lo que es la competición del triatlón. Y ahora pues os vamos a enseñar pues dónde se realiza la natación. Como todo el mundo sabe, la prueba, la triatlón, consta de 3 partes. La primera, la natación, luego la bicicleta y por último la carrera a pie, que se finaliza aquí donde estamos en este momento, que es la meta. Bueno, pues nos encontramos en la zona de natación, aquí en esta bonita playa de Punta Gandor. Pues la principal novedad que hay este año es que se harán 2 salidas, pues para evitar los problemas de las piedras, que como somos muchos, son 422 participantes, generalmente todos quieren salir el primero, y ¿qué pasa? Que se abren y se abren demasiado a la zona izquierda, que es donde hay rocas, y el año pasado pues alguno se acercó demasiado. Entonces vamos a hacer 2 salidas. Los primeros en salir serán los federados y las mujeres. Y inmediatamente después, 5 minutitos, esos 5 minutos ya da el tiempo suficiente para que se alargue, saldrán los no federados. Pues la natación será aquí justo enfrente de Punta Gandor, se nadará hacia adentro, donde evidentemente habrá situada una boya de giro, giraremos hacia la derecha, habrá otra boya de giro justo enfrente del canal de embarcaciones y justo por el canal de embarcaciones saldrán los nadadores. Rumbo a esta rampa de madera, que es por donde subirán y donde se tendrán que dirigir a los boxes para coger la bicicleta y comenzar el tramo de bicicleta, que es el segundo de la prueba. Bueno, pero una vez que hemos completado el tramo de natación, nos dirigimos a boxes, cogemos la bicicleta y salimos por el canal, o sea, por el tramo peatonal del aparcamiento de la batería. Cogemos por aquí con la bicicleta. Aquí un poquito de precaución, evidentemente, porque saldremos todo el mundo apelotonado. Es más estrechito, incluso podemos encontrar algún peatón, esperemos que no. Y saldremos en dirección a la rotonda, a la gasolinera de Punta Gandor. Que aquella rotonda no hay que hacerla, cogemos directamente hacia la rotonda grande de Punta Gandor, y desde ahí tendremos que completar 3 vueltas. La bicicleta son 3 vueltas, o sea, a la tercera vez que lleguemos a Punta Gandor entramos nuevamente en boxes, por el mismo sitio que entramos cuando salimos de la natación. Dejaremos la bicicleta y evidentemente empezamos el tramo de carrera. Ahora vamos a ver un poquito en qué consiste el circuito de bicicleta. Bien, pues ahora vamos a ver lo que es el tramo bicicleta. Como os he dicho, lo primero, enfilamos la avenida de Punta Gandor. Por aquí solamente hay que pasar una vez, que es a la salida. Y nos dirigimos a la gasolinera, a la rotonda de la gasolinera.
la rotonda de la gasolinera, no hay que hacer la rotonda, sino nos dirigimos directamente a la rotonda de Punta Candor. Aquí es lo que yo decía, en esta rotonda no hay que hacerla, sino nos dirigimos directamente a la rotonda de Punta Candor. Nosotros, evidentemente, con el coche sí tenemos que hacerla. Y a partir de este punto, que aquí este año hemos quitado el giro de la rotonda Punta Candor, aquí hacemos el giro de 180 grados. La experiencia de estos 17 años nos dice que los giros de 180 grados son mucho más seguros para los ciclistas que la rotonda, porque obligan a frenar, y en la rotonda pues suelen entrar con mucha más velocidad y no todo el mundo controla o tiene la experiencia para hacerlo y suelen dar problemas. Pues a partir de este punto son 3 vueltas lo que hay que hacer con la bicicleta. Aquí giraremos a la derecha, cogemos por las nuevas avenidas. Aquí tendremos que pasar 3 rotondas con mucha precaución. Evidentemente, pues el circuito, al ser urbano, pues tiene este inconveniente. Este año se solicitó a Gobernación poder llevar la bicicleta hasta el puente de Cajón, pero por las fechas en las que se celebran los triatlones, que evidentemente siempre es en verano, pues nos lo han denegado. Entonces, pues el circuito tiene que ser urbano, y al ser urbano, pues tiene estos inconvenientes que aun siendo un buen circuito, pero tenemos que coger algunas rotondas. Son rotondas amplias y grandes, pero siempre, evidentemente, hay que tener muchísima precaución. La gente va en grupo, va muy rápido. Seguimos hacia adelante. Ahí tenemos un pequeño tramo de adoquines. Todo el circuito a partir de las 9:30 estará cerrado al tráfico. Ya esto lo hemos comentado a todos los participantes. Hay que llegar antes, los boxes abrirán a las 8:30, pero para encontrar aparcamiento cercano al circuito, pues hay que estar antes de las 9:30. Aquí continuamos hasta la rotonda de Liberto. Y al igual que en la rotonda de Punta Candor, pues giraremos delante, un giro de 180 grados. Ahora vamos a parar justo en el sitio donde está el giro. Aquí que están las flechitas, ahí se colocaremos un cono y haremos el giro de 180 grados. Pues una vez que hacemos el giro, pues volvemos exactamente igual por donde vinimos, y ya buscando la carretera que nos lleva hasta Los Cabales, que es donde está el próximo giro. Evidentemente por el carril contrario. Aquí los corredores pues aprovechan pues para controlar a sus rivales directos, digamos. Como siempre decimos, muchísima precaución, sobre todo en el tramo ciclista. La gente va muy rápido y es donde evidentemente pues puede haber los mayores problemas. La organización, no obstante, hemos dispuesto de una UBI móvil y de una ambulancia. La UBI móvil llevará a su médico y sanitario, y la ambulancia sanitario. Nosotros esperemos que no se tengan que mover del sitio donde estén. Pero evidentemente son muchos corredores, muchos ciclistas, y es posible, y ya digo, esperemos que no, que haya algún percance, y si lo hay, pues que sea muy leve. Pero sobre todo el peligro lo ponemos nosotros. Como se suele decir, las balas no son peligrosas, lo peligroso es la velocidad que llevan. Pues aquí es lo mismo. Tenemos que tener mucha precaución, acordaros, que somos aficionados. El lunes pues hay que ir con la familia, el que esté de vacaciones, el que tenga trabajo a trabajar. Pues llegado a este punto, giramos a la derecha, pues buscando ya lo que es la rotonda de Los Cabales. Este tramo, evidentemente, aquí no hay rotonda, mucho más recto. Sin embargo, aunque no haya rotonda, la bicicleta pues alcanza mayor velocidad, los corredores vamos más rápido, y también puede haber problemas, sobre todo cuando nos acercamos al compañero que llevamos delante.
tramo de ida y vuelta. Y ahí delante pues tenemos la rotonda de los cabales, que al igual que las otras rotondas, se gira justo delante, no hacemos la rotonda. Ya digo, el motivo es muy sencillo, el giro es de 180 grados, obliga al ciclista a frenar y tiene mucho menos problemas que la velocidad con la que se entra en la rotonda. Aquí justo en este punto está el giro de 180 grados, como comentaba, se gira justo delante de la rotonda. Y a partir de aquí pues volvemos hacia la rotonda de Punta Gandor. Para los que no tenéis mucha experiencia, yo recomiendo que no miréis el cuenta kilómetros, porque muchas veces pues se nos para con algún bote o lo que sea. Entonces lo más sencillo para controlar las vueltas en cualquier prueba, tanto en la bici como en la carrera, es saber que tenemos que llegar al punto más alejado, en este caso la rotonda de los cabales, en tres ocasiones. Si son tres vueltas como en nuestra prueba, pues recordad que tenemos que llegar ahí tres veces, y es lo único que tenemos que estar pendiente, de contar las veces que llegamos aquí. Una vez que llegamos aquí en la tercera ocasión, ya sabemos que nos tenemos que dirigir a Voces. Cuando lleguemos a la rotonda de Punta Gandor, pues tenemos que tener mucho cuidado, porque hay pelotones donde dentro de ese pelotón hay corredores que ya están completando su última vuelta, y otros corredores que tienen que completar una más. Entonces, en este caso, cuando nos acerquemos a la rotonda de Punta Gandor, si estamos completando ya la última vuelta y vamos a entrar en Voces, yo recomiendo que nos coloquemos a la derecha, digamos, del grupo, y si nos queda alguna vuelta, pues nos coloquemos un poquito a la izquierda del grupo para poder realizar con más comodidad el giro de la rotonda. Ya este es el último tramo de la bicicleta. Y ahí justo delante pues haremos el giro de 180 grados pues para completar la segunda y así la tercera vuelta. Y lo que comentaba, cuando lleguemos aquí la tercera vez, pues ya seguiremos recto buscando nuevamente los Voces para dejar la bicicleta y comenzar el tramo de carrera, que ahora lo vamos a ver. Bueno, y una vez que hemos soltado la bicicleta, volvemos a salir por el canal peatonal de la batería. Y ya lo que tenemos que fijarnos es las flechas azules que están pintadas en el suelo. En este caso son dos vueltas. Salimos por el canal de la batería y bordeamos todo lo que es el campo de fútbol. Como yo digo, está pintado en el suelo flechas azules, ¿eh? O como yo digo, seguí al delante. Quitando el primero, que es el que se tiene que saber bien el circuito. Los demás los tenemos que seguir a los que tenemos delante. Bordeamos todo el campo de fútbol. Una vez llegado a este punto, tenemos que rodear esta pequeña rotonda que hay aquí. Giramos a la derecha, la pequeña chicane, derecha izquierda. Ya digo, es un circuito muy sencillo y está bastante bien marcado. Aquí seguimos recto. Y una vez que lleguemos a este punto, pasamos al otro carril de vuelta, ¿eh? Está aquí marcado, aquí evidentemente habrá jueces. Giraremos. Una vez que hayamos hecho el giro, volvemos por el otro carril y giraremos a la derecha buscando lo que es la rotonda de la gasolinera. Recordad que el circuito a pie son dos vueltas. Y al igual que en la bicicleta, para los que no tengáis mucha experiencia y os pongáis un poquito nerviosos, parece que no, pero al final se nos olvida por dónde vamos, pues tengo que llegar dos veces al punto más alejado. En este caso, este giro, el siguiente que vamos a ver ahora. Una vez llegado a la rotonda de la gasolinera nueva, pues giramos otra vez a la derecha y hacemos lo mismo que hicimos en la otra. Cogemos por este carril. Y una vez que lleguemos al final, volvemos por el otro. Ya digo que está bastante bien marcado con flechas azules en el suelo. Circuito bicicleta tiene flechas blancas, el de la carrera flechas azules. Volvemos por el otro carril. A
pasemos la rotonda de la gasolinera y ya vamos buscando el carril peatonal de la batería por el que tendremos que volver a entrar, girar donde está el avituallamiento y ahí comenzaremos la segunda vuelta. Cuando empecemos la carrera a pie, yo recomiendo que cojamos la primera botella de agua que damos, o una de dos, o bebemos justo antes de bajarnos de la bicicleta, que también es muy aconsejable cuando estemos enfilando ya y sepamos que vamos a soltar la bici, pues pegar dos o tres tragos de agua y coger la primera botella, porque la segunda estará otra vez aquí en el giro. Entonces hay gente que no bebe, no se le olvida beber en la bicicleta, no cogen esta primera botella y cuando van, pues cuando llevan un par de kilómetros corriendo, pues es cuando necesitan agua. Entonces recomendamos coger esa primera botella de agua. Una vez llegado a este punto, subimos por aquí, por esta cuestecita, y enfilamos el carril de... Bueno, como comentaba, venimos por aquí corriendo, que venimos ya de vuelta, entramos por esta rampita y enfilamos nuevamente el carril peatonal de la batería. Lo hacemos de esta forma pues para que no nos crucemos, ¿eh? Cuando salimos nos abrimos aquí por este lado y cuando entramos por aquí, que es por donde mismo bajamos con la bicicleta cuando la hemos soltado. Una vez que lleguemos al giro donde está el avituallamiento, repito, coger las dos botellas que se os da de agua, ¿eh? Aunque no tengamos sed al principio, luego nos puede entrar sed cuando estemos alejados y la podemos echar de menos. Una vez que llegamos al giro, volvemos a comenzar la segunda vuelta. Recordar, la bicicleta tres vueltas, la carrera a pie dos vueltas. Y una vez que entremos, lleguemos aquí la segunda vez y enfilemos el carril de la batería por segunda vez, pues ya seguiremos recto hasta meta, donde esperamos que llegue pues todo el mundo, que no haya ningún problema. Volver a recordarle a todo el mundo que tenga mucha precaución en todos los tramos, en la natación, en el ciclismo, sobre todo en el ciclismo. Y bueno, pues en la carrera a pie suele haber menos problemas. También comentar las dos salidas, que los primeros en salir llevarán gorros azules. No los hemos numerado porque este año pues hemos dado un gorrito de silicona que a todo el mundo le gusta llevárselo de recuerdo. La primera salida son los que lleváis gorras azules, en concreto dorsales desde el 1 hasta el 220. Y a partir de ahí serán gorros lilas, que son los que salen en la segunda salida. En este caso, primera salida federados y féminas, segunda salida no federados. Y los equipos de relevo, que en este caso pues no son federados. Sí, pues nada, con esto esperemos que ayudemos a los que no habéis participado ninguna vez, ya que el circuito es prácticamente el mismo todos los años. Y nada, agradeceros vuestra confianza en nuestra prueba. Esperemos que el domingo tengamos un buen tiempo, que no haya viento, que sea un buen día de trialón. Y desearos a todos mucha suerte y que disfrutemos de un buen día deportivo.